Bienvenidos un día más a Lemon Garage. Chavales, espero que estéis todos bien. Volvemos con la sección del cuaderno de Lemon. Esta vez vamos a tratar un tema súper interesante y que yo creo que va a englobar un poquito en las tres versiones del Zara, que son las ediciones limitadas del modelo, las ediciones que salieron más peculiares y más especiales de todas. Lo demás, espero que estéis todos bien, que estéis en casita, porque como sabéis, bueno, nos ha tocado vivir esto del coronavirus, estamos en casa, estamos en cuarentena, y qué mejor que, digo, qué puedo hacer, ¿no? Para vosotros, para mí, digo, pues mejor que seguir con esta sección, que no tengo que salir a la calle, y además, si os entretengo, mejor. A todo esto, quiero decir que estoy muy activo en Twitch, si buscáis Lemon Garage, estoy casi siempre jugando a videojuegos, pero... tengo el chat, entra mucha gente, seguidores de coches, y hablamos de temas, preguntamos y yo respondo y tal. Entonces salen conversaciones que, bueno, que si estáis aburridos podéis entrar y sin problema. Por lo demás, tenéis aquí los comentarios y, como siempre digo, bueno, pues el Instagram y el Facebook, para cualquier duda o cualquier cosa, que nos entretengamos los unos a los otros, porque al final es lo que nos ha tocado y no sabemos cuánto va a durar esto. El caso, vamos con los coches. Bueno, chavales, primer coche de esta serie, que para mí fue, creo, porque del Amo 1 no existieron así versiones tan pensadas deportivamente. Recordamos que el Amo 1 triunfó en el mundo de los rally con el Kit Car. Llega el modelo de World Rally Car, que ya trae el Amo 2, y en el año 2002 Citroën decide sacar un Zara en honor a las grandes victorias que se habían tenido. Domina la versión Zara, el Citroën Zara Citroën Sport, por así decirlo. Como estaréis viendo en la foto, el coche traía como peculiaridad es que montaba, evidentemente, un RFS con sus 167 caballos, montaba unas llantas Everest en blanco, el alerón, las manetas y si no me equivoco, el pilar iba en un negro especial de Citroën, acompañado de este rojo de la carrocería, que os voy a mirar concretamente el código, por si a alguien le interesa. Era Rouge Velunga, Vale Lunga, el rojo, y el negro, el Noir Onyx, ¿vale? Estas cosas de Citroën. Como veis en las fotos que os estáis viendo ahora mismo, traía también lo de los espejos retrovisores en negro, y en las molduras, en vez de poner VTS, ponía el emblema de Citroën Sport. De este modelo solo sacaron, solo sacaron 400 unidades, y cuando uno compraba este coche en el concesionario, se le acreditaba también con un documento que ponía que era original, dentro de estas 400 unidades. Y como extra, aparte de estos, bueno, se le podía poner el kit, evidentemente, de Citroën Sport. Como cosa curiosa, con respecto al precio, esta versión no valía más de 1000 euros que una normal. Sí, es verdad que si nos paramos a pensar, ¿qué diferencias tiene? Una, que viene enumerada, que eso ya lo hace más caro para el día de mañana. No sé en cuánto están ahora mismo a la venta, nunca he visto ninguno, ni en persona ni a la venta, pero bueno, las diferencias son unas Everest en blanca, son las mismas llantas, pero en blanca, el alerón en cuatro detallitos en negro, y si es verdad, el logo de Citroën Sport, que a día de hoy lo puede hacer casi cualquiera y ponérselo, ¿no? Pero lo que sí que no se puede hacer es el documento que acredite que el coche es original y el orgullo de tener una edición limitada. No es nada especial a mi gusto, pero bueno, al final las ediciones limitadas, tanto de una marca como de otra, son así. Tampoco llegan a cambiar tanto, quitando, bueno, sí es verdad que por ejemplo Renault sí considera una marca que cuando hace una edición limitada, rollo cuando hace los modelos estos R, hostia, se vende mucho más caro, pero bueno, sí que son coches ya más pensados, rollo track tool, ¿no? Rollo solo circuito, y al final cambian más cosas. Esto no deja de ser un Zara, que bueno, es un VTS normal con su RFS, pero con los detallitos y la originalidad de tener un coche bastante más exclusivo. Siguiente. La siguiente versión que os traigo a mí me hace bastante, bastante gracia, y era el Citroën Zara Matador. Matador, imagino, no sé, no lo sé a ciencia cierta el porqué del nombre, tanto no he llegado a encontrarlo, pero si alguien lo sabe, por favor que lo deje en los comentarios, pero era bastante gracioso porque venía en referencia a Carlos Sainz. Después de las victorias que había tenido él con Citroën, aparte de este Citroën Sport, sacan una versión, no sé si cronológicamente, no sé cuál va antes, pero esto es una versión más pensada, tanto para el 5 como para el 3 puertas, en el que no era tanto como el que acabamos de hablar, como el Zara Sport, pero el Citroën Sport, pero este Matador
traía los mismos detalles, traía un pomo de aluminio, por ejemplo, que ponía Citroën Sport, muy tunero, o sea, lo que conocemos como tunero, pero recordamos que estamos hablando año 2001, año 2002. Traía el kit de añadidos que incorporaba el alerón visera, que por ejemplo lo veis en el mío, que es el que tengo yo arriba, pero ese alerón solo estaba pensado, o sea, solo lo podías comprar como extra con el kit Citroën Sport pensado para el 3 puertas. Tú lo podías comprar para el 3 puertas y ponérselo al 5, sí, pero realmente era un extra de un 3 puertas. Este lo traía de serie en un 5 puertas, traía las molduras con VTS Sport y por lo demás era un SX de base, pero con estos 4 detalles. Si no salió enumerada como tal, hasta donde yo sé, me imagino que en papeles y con los anagramas de Citroën Sport hacía la diferencia, porque también lo traía en las molduras de las puertas, como en la anterior, y en los umbrales de las puertas cuando abre. Por lo demás era un SX normal, que es curioso porque no lo llegaron a montar en los RFS. Esto estaba para el 1400 HDI, que era el 70 caballos de la versión AMO2, aparte del 1900D, pero con el motor HDI, es decir, el 1400, y para el 1600 gasolina. O sea que yo creo que Citroën pensó, bueno, hemos sacado esta versión Sport de 400 unidades para el 3 puertas, o incluso lo harían después. Esto lo estoy yo suponiendo. Ojo, no sé qué versión salió antes, ni siquiera si se vendieron en el mismo país. Pero hicieron como una versión más asequible, creo yo, ¿eh? Y otra más, pues bueno, para los que quieren el RFS, pues que se compren esta versión, que es más única. Y para los que no, por llevar algo distinto, aquí tenemos el Sara Matador. Bueno, y ojito a la versión que os traigo ahora, porque es una versión súper curiosa. No es mi favorita, porque mi favorita la digo ahora, pero es una versión denominada Citroën Sara Windows CE. Diréis vosotros, Windows, Citroën, me explota la cabeza, año 99. Esto se introduce con el AMO 1 y básicamente era un Citroën, solo se montaba en una versión que era azul, que iba en un azul particular, con el pack look en un AMO 1 sobre el motor el HDI 90, el 2000 HDI 90 caballos, ¿vale? Traía el pack look, como digo, venía con sus molduras pintadas, con su pilar pintado en negro y unas llantas bastante curiosas que no son muy comunes en 14 pulgadas. Esto por fuera. ¿Qué peculiaridad tenía el famoso, el Citroën Sara Windows CE que muy poca gente conoce? En el interior, como podéis ver, traía unos asientos que son los exclusivos, pero tapizados en alcántara, en azul y negro, y con un volante, el volante de cuero, que también traía algunos exclusivos con los mandos en el volante. ¿Qué particularidad súper especial traía este Windows CE que lo hacía único? Bueno, incorporaba dos micrófonos y una especie de sistema operativo basado en tecnología de Windows vinculada directamente a la radio. A los más interesados os voy a leer directamente, porque no me lo sé de memoria, los datos técnicos, pero se trataba del sistema operativo Windows CE 2.12, una CPU Hitachi, 8 megas de RAM, 16 megas de RAM, un puerto USB y RS232 y pantalla color 256x64. ¿Qué funciones tenía esto que se llamaba Clarion Auto PC? ¿Vale? Como funciones traía una radio con sistema RDS y AF, que básicamente era, por si no lo sabíais, lo que ahora mismo tienen todas las radios, que era detección automática de la señal y que iba pasando de una a otra, lector de CD con cargador de 6 CD, que ojo que no era algo tan común, navegador GPS con el sistema Navtec con guiado de voz e información visual en pantalla a color, un teléfono acoplado que era un Ericsson T28S, el Auto PC permitía el control por reconocimiento vocal de las funciones más corrientes, lo que viene siendo llamar, colgar, etc. Y en caso de los mensajes se podían mandar y recibir SMS en un SAR. Para pensar. Este se vendió en Francia, creo que solo se vendieron también 400 unidades en tandas de 2, es decir, se vendieron 200 y 200. Y como especial, si os interesa el precio, era sobre un salón normal, había una diferencia de unos 2.000 y pico, 3.000 euros sobre un salón normal. Cuando pasa el SARA 2, desaparece esta versión conocida como Windows y lo que es este paquete se mete como una especie de extra en los que iba acoplado, porque los que tengáis AMO 2 y AMO 3 sabéis que hay varios tipos de pantalla. Tenéis la pantalla tipo A, la pantalla tipo B, que es según el tamaño, bueno, las diferencias visualmente por el tamaño de la pantalla. En el SARA 1 lo que tenemos es un relojito que marca la temperatura exterior y la hora y la fecha. En el SARA 2
tenéis lo que digo, Isara 3, tipo A, tipo B, según tamaño, una, bueno, pues una marca la autonomía, otra marca ya con los datos de ordenador a bordo, y también había una tipo C, y esta, porque la tipo C ya se ve raro, pero esto llegaba a ser una pantalla tipo D, que se denominaba, que solo la traía este paquete y básicamente era un cuadrado mini, porque, bueno, lo veis en la foto, es muy pequeño, y que era a color y que nos daba la información GPS. Entonces, con este sistema operativo un poquito más actualizado, se metía como extra en las versiones exclusivas y UTS. Por lo demás, no existía una versión especial para tal. Así que espero que os haya parecido tan curioso como a mí un Sara que desde el año 98-99 ya iba relacionado con Windows, lo que ahora conocemos como... Bueno, ahora esto las marcas lo han ido haciendo poco a poco, han sacado sus propios sistemas operativos y al final han acabado todos por lo típico, ¿no? Como Android Auto o Apple CarPlay. Pero bastante curioso. Y ahora vamos con mi Sara favorito. Bueno, aquí vamos con mi Citroën Sara favorito. Se trata, sí, de un Amo 3, aunque suene raro. Es el Citroën Sara Rally Champion. Se fabrica en 2004, después que Citroën gana el Mundial de World Rally Car para el mercado suizo, y la Citroën desde Suiza solo saca esta versión. Solo se vendió en el mercado suizo, como veis, ahora os iré poniendo fotos. Se trata de un VTS que las pocas peculiaridades que tiene, bueno, sale en este rojo que es precioso, con el kit de añadido de Citroën Sport, con la mayor diferencia, que es estas llantas, que son unas marcas Fiorano, creo que se llaman, si no me equivoco, con 17 pulgadas, es el único Sara que monta 17 pulgadas, que son, bueno, también monta unos neumáticos evidentemente más anchos para las llantas, se ve más gordo en general, lleva alerón visera, lleva estos vinilos, que son sutiles, pero a mi gusto, ¿eh? Yo sé que a muchos puede parecer canorro, pero a mí me parece que le quedan de escándalo. Junto a las llantas, junto a lo que significa el coche, sale en edición limitada. Es un coche que costaba, era quizás de los Citroën Saras más caros que se podían comprar. Salen al cambio a lo que serían ahora unos 25.000 euros, si no me equivoco. Además, se tenían que pedir a fábrica y el comprador tenía que ir a la Citroën, pedirlo a fábrica, soltar 15.000 euros de ahora como señal, y te traían el coche. Por lo demás, logos de Citroën Sport y poquita cosa más. Al final no dejaba de ser, como ves, todas las ediciones limitadas del Sara no tienen nada que digas tu madre mía, eso es único, pero esta es lo que significa. Yo a día de hoy, como sabéis, yo soy un fanático, o sea, aunque tenga otros coches, a mí no soy fanático de ninguna marca, pero evidentemente yo con Citroën, concretamente con el Sara, tengo una relación especial. Y siempre voy a buscar tener algún día, no sé cuándo, un RFS. Y quiero tener este RFS, ya sea esta edición limitada, y os prometo que si no la tengo, porque lo primero, que están caros, están ahora mismo en... O sea, creo que he encontrado uno o dos a la venta y andan sobre entre 8 y 10 mil euros, ¿vale? Y subirán mucho. Porque es una... no sé cuánto se llegaron a fabricar o cuánto se vendieron, pero está claro que es una unidad bastante limitada y yo jamás he visto nunca ninguno. Si no lo tengo, algún día me compraré un Amo 3 VTS con un RFS de 167. Decían que este llegaba a dar 180 caballos. Yo no he encontrado... no sé si es solo alguien... o sea, que son habladurías, o que realmente sacaba 180 caballos. No me sorprende, porque al final, bueno, no es tanta la diferencia, son 10 caballos. Imagino que una admisión, y a lo mejor si cambiaban el sistema de escape, pues ya el coche al final daba los 180, los justo para ponerlos en la ficha, ¿no? Pero si no lo tengo, os digo yo que me compro una Amo 3 RFS, le pongo el kit añadido y lo pinto y le pongo los vinilos, porque es que me encanta. O sea, me parece, para mí es mi Citroën Sara favorito. Mira que el Amo 1 me gusta, pero es que el Amo 3 es la clave. O sea, el Amo 1 me gusta más, pero este Amo 3 es el especial, es el diferente. Es gracias a que se vendió en Suiza, así que como muchas otras cosas también nos quedamos sin él. Luego, aquí en España, bueno, no llegaron tantas cosas como llegaron al norte de Europa. Como ya dije en otros vídeos, había más cosas como asientos calefactables y cosas así, que bueno, eran parte de un pack, se llamaba como Freuer, ¿no? Supongo que frío, y no... o sea, traducido, no sé si francés o... sí, bueno, imagino que francés. Y aquí, que yo sepa, no sé si se vendió, ¿eh? Yo nunca he visto ninguno. Por lo demás, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido esto un poquito de información. Me queda un Sara bastante especial, pero le vamos a dedicar un vídeo entero, porque la información que he encontrado viene bastante bien, o sea, viene muy completa, y es curioso porque se trata de un Citroën Sara eléctrico.
año 99, 1999, y Citroën, vosotros sabéis que Citroën siempre ha ido un paso, yo la considero que siempre ha sido bastante vanguardista y que ha ido un paso por delante muchas veces, aunque se ha comido también por lo que viene siendo buenos mierdones, porque cuando uno innova muchas veces no sale, cuando no sale, sobre todo a nivel de mercado, pues lo único que haces es hundirte económicamente, porque sacas cosas que al final no venden, que inviertes mucho en innovar, y las inversiones hay veces que se cobran, pero hay otras que no. En este caso, pues evidentemente no salió mucho hacia adelante, pero Citroën sacó sus versiones eléctricas, creo que no solo fue en el Sahara, también había sacado unas versiones menos eléctricas, ya lo explicaré en otro vídeo, en el Sasso y la Berlingo, pero básicamente lo veréis en un vídeo, vamos a tener datos de consumo, vamos a tener datos del motor eléctrico que montaba, y cuánto costaba, y bueno, los demás enredos. Así que poco más, gente, espero que os haya gustado, si os ha gustado, hacérmelo saber, tenéis los comentarios para comentar las versiones. Yo lo que más me gusta de estos dos vídeos, siempre lo digo yo, con esto no ganen duro, pero ahí tenéis los comentarios, y en los comentarios nos leemos, y hay veces que se crean hilos de debate, y yo aprendo un montonazo de vosotros, porque me corregí, evidentemente yo sé lo que, yo digo lo poco que sé, hay gente que sabe el doble que yo, y si me lo puedo poner en los comentarios, pues aprendemos todos. Y ahí entramos nuestro propio foro, en los propios comentarios. Suscribirse si no lo estáis, tenéis el Instagram, como digo, tenéis Facebook y tenéis Twitch, y un email para contactar conmigo para cualquier cosa. El email os lo pido, por favor, que lo dejéis para temas más serios, ya sea, bueno, de lo que sea, pero que sean cosas más importantes. Cualquier cosa, pues tenéis el Instagram, @lemon_garage_, tenéis el Facebook, que si ponéis Lemon Garage tenemos tanto página donde se hacen las publicaciones como un grupo donde vosotros mismos podéis ir publicando cosas y también nos vamos leyendo por ahí. Y por otro lado, también ando en Twitch. Sé que esto es un canal de coches, y en Twitch lo que más hago suelen ser cosas de videojuegos, ¿vale? Me pongo ahí, cuando me pongo a jugar, a mí me gusta mucho jugar, pues echo ahí mis ratitos, me pongo a jugar, entran, hay mucha gente de los que me seguís por aquí que entran también gente que me sigue pues solo por Twitch, pero el chat está ahí, yo os leo, os contesto, podemos hablar de cualquier cosa, podemos jugar juntos, cualquier cosa. En Twitch también, si buscáis, les jugará. Ahí estamos en todos lados, y ahora con la cuarentena, más todavía. Así que poco más, gente, espero que os haya gustado, un saludo y adiós. Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage.